Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SIB Noticias, con los hechos más importantes de la zona limítrofe entre los departamentos de Santander y Boyacá. Soy Ricardo Robles y los estaré acompañando durante esta media hora, dándoles a conocer actividades, eventos y situaciones presentadas al transcurso de estos días. El día de hoy vamos a hablar de lo que fue la jornada, la conmemoración del Día al No Reclutamiento de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes en el municipio de Jesús María. Así como también hablaremos sobre las clases de la Escuela de Baloncesto dentro de Barbosa. Estuvimos haciendo presencia en la vereda Montes del municipio de Puente Nacional, conociendo un poco acerca de la problemática que tienen con la empresa TGI. Las notas que nos entregan nuestros canales aliados, Paso Televisión, Telepoima, entre otros hechos. Iniciamos esta información conociendo un poco acerca de las clases que se vienen adelantando por parte de la Escuela de Baloncesto del municipio de Barbosa a cargo de Eduardo Abaunza, quien nos comentó cómo desde este punto, cómo desde este deporte se viene cambiando este concepto del aprovechamiento del tiempo libre. Con éxito vienen avanzando las diferentes escuelas de formación multideportiva en el municipio de Barbosa. Para esta oportunidad, el baloncesto hace parte de una de ellas. Eduardo Abaunza, director de esta escuela, nos amplía esta información. Pues esto, este año le dimos inicio en mitad de enero, de forma particular para la de baloncesto, ya que pues parece que por parte de la alcaldía no era apoyo todavía, y pues creo más adelante así, y de pronto decide apoyar, ya que es muy importante, ¿no? Pues ahorita contamos más o menos con 20, 25 estudiantes, que con una reunión que hicimos con los padres, pues decidieron y tomaron en, me dieron que tomar en cuenta para seguirla y que ellos cancelaron, entonces cancelan ahí una mensualidad. Pero cuando nos patrocinaba la alcaldía, pues el grupo alcanzó a estar entre 40 y 50 estudiantes. Bueno, ¿qué tan importante es que los niños y jóvenes practiquen este deporte? Bueno, pues lo más importante es tratar de ocupar el tiempo libre de ellos, ¿no? Eso muy, vemos en muchos casos de inconvenientes que se presentan por estudiantes que dejan en la calle sin ninguna ocupación en su tiempo libre. Además esto, pues ahí van a mejorar coordinación, su estado físico, su comportamiento, ¿sí? Se les inculca muchos valores ahí dentro del entrenamiento. Bueno, ¿qué días son los horarios y qué espacios está utilizando para el entrenamiento? Bueno, la cancha que utilizamos es las antiguas instalaciones de la Escuela del Centro, que están entrenando tres veces por semana, los lunes a las 5:30, jueves 5:30 y viernes a las 2:00 p.m. Entonces, las personas que estén interesadas para inscribir a sus hijos dentro de esta Escuela de Formación de Baloncesto, ¿dónde pueden contactarse? ¿Dónde pueden conseguir más información? Claro, sí, en el número celular 310-312-0853. Sí, en ese número entonces se les brinda toda la información por si desean ingresar a la Escuela de Baloncesto. Entonces, ¿qué mensaje usted le deja a toda la comunidad? A invitarlos a apoyar un deporte sano que invita a una buena convivencia y que está encaminada a que practiquen deporte y a formarlos en valor. Nos trasladamos al municipio de Oiba, donde nuestro canal aliado Telepoima nos entrega un informe acerca de lo que será la subasta ganadera que se proyecta realizar durante este fin de semana. Desde el sábado, la Dependencia de Agricultura y Desarrollo Rural estará iniciando este importante encuentro de transacción de ganado en el municipio, retomando esta importante labor comercial para el año 2020 en desarrollo de la actividad mensual acostumbrada. Por este motivo, se está invitando a este gremio en los diferentes municipios a participar de este encuentro. Primero que todo, queremos hacerle extensiva la visita a todos nuestros amigos ganaderos, ya que este 22 y 23 de febrero se va a realizar la primera feria comercial ganadera comercial del año. Estas ferias se venían realizando desde hace varios años, entonces realmente queremos es impulsar esta feria comercial para que todos ustedes, los amigos ganaderos, se vean fortalecidos de que sí los estamos apoyando, que sí queremos que el mercado ganadero cada día sea más amplio. Entonces realmente esa es nuestra intención. Las estamos apoyando desde la administración municipal. Las instalaciones ya las estamos colocando a punto para
tal evento. Entonces realmente lo que sí queremos es que ustedes sepan que acá la administración municipal quiere hacerles extensiva la invitación, y a ustedes también, los amigos comerciantes, que son los que realmente mueven el gremio ganadero acá en el municipio de Oído. Realmente en este momento la expectativa de este primer mercado ganadero es alta, porque como ustedes lo supieron, fue un éxito la feria comercial y ganadera del mes de enero. Realmente nos hemos empeñado para que esto siga siendo así. Estamos ya haciendo las labores del tema de publicidad para que municipios aledaños vengan y participen, porque esa es la intención, hacer extensiva la invitación para que se muevan este tipo de ferias y realmente los que ganen sean ustedes, los señores ganaderos. Horario, la fecha va a ser 22 y 23 de febrero, sábado y domingo. Lo que les decía, el ingreso de los animales se tiene que hacer el día sábado, previamente ya expedida la guía por parte del ICA. Con el fin de desarrollar una jornada con buena organización, se estarán dando diferentes modificaciones para la entrada y movilización del ganado a este espacio de comercialización, así lo indicó el líder de Agricultura. La novedad más importante es que la recepción del ganado se va a hacer únicamente el sábado. Ya va a ser, este tema es porque queremos manejar una logística, ya como nos lo está demandando el ICA, entonces realmente queremos tener una organización impecable. La expedición de guías se va a estar realizando toda la semana, va a haber un horario extendido el día viernes, el cual vamos a extender el horario hasta las 5 de la tarde, para que todos ustedes puedan hacer estos trámites sin ningún tropiezo. El único requisito como tal es traer la guía, que va a ser expedida acá por la dependencia. Es una guía sanitaria, ya como normalmente se venía utilizando. Lo que les digo, la importancia es de que la traigan expedida desde estos días. Se habilitaron desde el miércoles, se pueden empezar a expedir las guías con fin de que ustedes el día sábado ya puedan ingresar el ganado normalmente. El día sábado, por temas de logística, no se van a expender guías de movilización, entonces que quede muy claro, tienen que quedar listas antes del viernes. Por eso se hace la extensión del horario hasta las 5 de la tarde. Vamos a nuestro primer corte comercial y ya regresamos con SB Noticias, información digital al alcance de sus manos. Páez Mobiliario, diseño y estilo para tu hogar. La sede Huis Barbosa, institución sujeta a inspección y vigilancia de Mineducación, informa que las inscripciones para los programas de distancia y virtual se encuentran abiertas. Estudia una carrera profesional desde la comodidad de tu hogar y asistiendo a tutorías los sábados. Estudia tecnología en gestión empresarial, agroindustrial, gestión judicial y criminalística, regencia de farmacia y técnica profesional en producción agropecuaria. Más información en la línea telefónica 748-2020, correo electrónico barbosa@wis.edu.co o en el fanpage de la Universidad Industrial de Santander, Barbosa. Comset Comunicaciones, al menor costo y en el lugar que requiera. Ahora con 96 canales en HD y digitales. Disfruta de la mejor experiencia en High Definition. Internet más televisión. Planes de 10, 15 y hasta 20 megas. Carrera Novena, Centro Comercial La Luisita. Información a través del 748-6112 o al 320-429-1514. 321-246-2209. Comset Comunicaciones te da mucho más. A partir de los semestres uno va cambiando su creatividad y su manera de pensar. La fotografía digital en estos momentos es una herramienta para el artista visual. Es una carrera que cada día te sorprende más, una carrera que cada día aprendes más,
con técnicas, con el desarrollo. Convierte tu pasión en tu profesión. Estudia artes visuales en La Juan. En el municipio de Jesús María se conmemoró el Día del No al Reclutamiento de Niñas, Niñas, Jóvenes y Adolescentes. Esto en cabeza de la Comisaría de Familia, dirigida por Nicolás Quiroga Pinzón y el mandatario de los habitantes de este municipio. En un conversatorio pudieron escuchar de primera mano el cómo afecta esta situación a los jóvenes. Con éxito se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra el Reclutamiento Ilícito de Niños, Niñas y Adolescentes. Y para esta oportunidad, en el municipio de Jesús María lo resaltaron en un conversatorio, donde la Comisaría de Familia, el mandatario municipal, además de entidades públicas y privadas y estudiantes, pudieron conocer un poco más acerca de este flagelo que ha venido azotando al país. El pasado 14 de febrero conmemoramos en el municipio de Jesús María de Santander el Día Internacional de Lucha contra el Reclutamiento Ilícito de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Nuestro alcalde, Eduard Jesús Sánchez Ariza, le dio apertura e instalación al primer conversatorio mediante el cual se hizo la conmemoración de esta fecha tan importante. Evento en el cual, además del conversatorio, se efectuaron actividades culturales, un show de cuentería, donde una actriz personificó lo que sería, desde el punto psicológico, el trauma para un niño en estas condiciones. Asimismo, se dio un show de cuentería con un tema que plasmó el mensaje a los asistentes a este importante conversatorio y se ofreció o proyectó una película que llevaba la temática de este flagelo que sufre la sociedad. Por eso invitamos a los jesusmarienses a denunciar este tipo de flagelo cuando tengan evidencia del mismo a través de la Comisaría de Familia o de las demás autoridades locales. Y el trabajo también hace parte de la familia, para que desde el núcleo familiar se siga fortaleciendo este cariño y este amor hacia esos jóvenes y poder así evitar que estos grupos delincuenciales los arrastren. Nos trasladamos al municipio de El Socorro, donde nuestro canal Aliado Paso Televisión nos entrega un informe acerca de una marcha que se viene realizando con el objetivo de rechazar el acto presentado en Popayán con el aborto de un niño de 7 meses. Luego de que hace unos días se conociera un caso en Popayán que generó bastante polémica en todo el país, en el que una joven se practicó un aborto en su séptimo mes de embarazo, varias organizaciones como la Plataforma Ciudadana Unidos por la Vida han sentado su voz de protesta, por lo que este miércoles 19 de febrero realizarán un plantón en El Socorro. Estamos convocando a toda la ciudadanía general, socorranos, socorranas, que quieran defender la dignidad de la vida, a los empresarios, jóvenes, estudiantes, las familias que vayan con sus hijos y nos acompañen, porque es un evento en defensa de la vida. Pero este no es el único motivo por el cual se convocó a este plantón. Pero también lo hacemos el miércoles, porque es el día en que la Corte Constitucional está reunida en pleno, reglamentando el aborto. Es un momento histórico. Si nosotros, no solamente como socorranos, sino como ciudadanos, como seres humanos, estamos dispuestos a dar la vida por un perro y ahora hay leyes que mandan a la cárcel a un ciudadano por pegarle a un perro. ¿Qué está pasando? Algo está muy mal cuando muere un bebé y no nos importa. Yo sé que este hecho de Juanse ha llegado a muchos lados por la parte mediática, porque hubo un papá que se atrevió a levantar la voz, pero hay cientos de miles de Juanse que Profamilia ha masacrado durante décadas y no han tenido quien los represente. Otros municipios de la región se unirán a esta iniciativa con la cual se busca dejar un mensaje de concientización contra el aborto. A esta causa no solamente hacemos manifestación los socorranos, sino también otros pueblos de la provincia comunera y guanentina, como San Gil, Charalá y Mogotes, y 30 ciudades más a nivel nacional. Entonces recuerden, a las 6:30 en el Parque de la Independencia podemos asistir con camiseta de cualquier color, unidos en familia, y ojalá todos podamos llevar una velita para hacer esta manifestación. Los que tengan la camiseta roja de unas marchas anteriores las pueden llevar, o quienes tengan la pañoleta azul correspondiente también a las marchas anteriores. Los esperamos. El plantón se realizará desde las 6:30 de la tarde de este miércoles en el parque principal. Vamos a nuestro siguiente corte comercial. Ya regresamos con SB Noticias. Información digital al alcance de sus manos.
Desde las tierras santandereanas llega para todo el territorio nacional Choculonas, un producto posicionado como un bocado típico, un alimento detenidamente madurado, desarrollado en diferentes momentos, siendo cada uno realizado con mucha reflexión, llevando al consumidor a nuevas experiencias y sabores. Choculonas te conecta con la tierra, hecho a mano en el municipio del Socorro. Contactos 320-456-7058. Y su manera de pensar. La fotografía digital en estos momentos es una herramienta para el artista visual. Es una carrera que cada día te sorprende más, una carrera que cada día aprendes más, con técnicas, con el desarrollo. Convierte tu pasión en tu profesión. Estudia artes visuales en La Juan. PAES Mobiliario, diseño y estilo para tu hogar. Llegamos al municipio de Puente Nacional en horas de la mañana, exactamente a la vereda Montes, sector El Roble, donde los habitantes de este lugar vienen, se manifestaron, taponaron esta vía rural, pidiendo a TGI, la empresa transportadora internacional de gas, que les solucionara los compromisos, que dieran a conocer los compromisos que tienen con los que tuvieron con la comunidad hace 10 años ya. Dialogamos un poco con ellos, quienes nos contaron sobre estas problemáticas y cuáles fueron esos compromisos brindados por parte de esta empresa. Con ustedes el siguiente informe. TGI es la transportadora de gas internacional que brinda el suministro a gran parte del territorio nacional de gas natural. En el año 2010 fue construida en la vereda Montes, sector Robles de Puente Nacional, una de sus mayores plantas de tratamiento, donde socializaron con la comunidad de este lugar y se habrían comprometido a varios puntos, de los cuales, después de 10 años de labores de este centro, no se habrían cumplido los compromisos pactados, lo que ha provocado varios bloqueos y manifestaciones por parte de los habitantes de este sector. La protesta de nosotros es porque desde el 2010 que fue construida la planta de TGI, hemos venido con unos compromisos de TGI que nos cumplieran, pero no, hasta el momento no nos han cumplido, sabiendo de que es una planta más grande de Colombia, la que hay más grande aquí en Colombia. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos varias vías, pero TGI no le quiere meter mano a esto, sabiendo de que son vías alternas y que de pronto en una catástrofe podamos necesitar estas vías para salir, pero no las han arreglado como deben de ser. El problema, pongamos, de hoy, para el paro de hoy, es porque desde hace 15 años nos citaron que por una reunión el día de ayer a las 9 de la mañana, ya dijeron que no. El domingo tuvimos una reunión aquí con varias comunidades, que fue Peña Blanca, Casablanca, Morro y Robles, y el señor alcalde formando el plan de desarrollo, y nos llamaron de que la reunión se hacía para hoy 9 de la mañana. Al ver esto, pues no, ya ayer como a las 11 de la mañana hicieron el llamado de que ya no había reunión hoy. Entonces, ¿qué hicimos? Convocar a la gente a hacer un cese de actividades acá, un paro, para trancarlos a ellos, porque ya nos han incumplido muchas veces. O sea, ya estamos cansados del tema de que cada nada, para que ellos nos atiendan, toca por medio de paros. Entonces, estamos muy inconformes. Ahora, quedó esta reunión nuevamente para el día viernes, 9 de la mañana, con el señor alcalde, el señor personero, comunidades acá de las diferentes veredas, presidentes de junta y la comunidad que puedan asistir.
Entonces vamos a ver cómo se comportan para el día viernes. Y si no, pues sigue la protesta ahí. A partir de que no cumplan, seguiremos aquí parados en la vía. Nos comentaron sobre los compromisos a los cuales TGI habría llegado con la comunidad para poder construir este proyecto. Los compromisos, cuando llegó TGI a construir esta planta, que como usted muy bien ve, es un sitio demasiado húmedo. Ahí era un humedal. Y ellos llegaron, construyeron la planta con permiso de la AMDA y de la alcaldía en ese entonces. No socializaron precisamente qué era lo que ellos iban a hacer, sino que iban a hacer era un montaje de una trampa de pequeño. Cuando nosotros nos dimos cuenta qué era lo que iban a hacer y empezaron a construir, nos dimos de cuenta la magnitud de la obra. Entonces ya entramos a tener paros, a tener inconvenientes con ellos y hacer compromisos, a firmar actas, montones de actas donde nosotros tenemos actas y compromisos firmados que los empleos tales como vigilancia, conductores, oficios varios, auxiliares mecánicos eran de aquí de la región, siempre y cuando ellos también nos daban la oportunidad de capacitar a esas personas para que tuvieran acceso a esos trabajos, y nunca se ha cumplido. Ellos siempre llegan con los perfiles de las hojas de vida más altos, transando el proceso para que no podamos meter gente de la comunidad. Entonces, ese es uno de los compromisos de incumplimiento. Otro incumplimiento es la construcción de 800 metros de placahuella, que se llegó a acuerdo, porque siempre con ellos siempre toca es pare y pare. A nosotros ya nos da pena salir a la carretera a pararle las camionetas a ellos para que nos atiendan. Entonces, el paro de actividades que se hizo el día de hoy es por incumplimiento a un proyecto y a un compromiso para la construcción de 800 metros de placahuella que habíamos quedado pactados en la tal. No se ha cumplido, ya llevamos casi va para un año de que se hizo el compromiso y no se ha cumplido. Entonces esa es la razón por la cual nosotros estamos hoy haciendo ese cese de actividades aquí hacia la empresa. Y no solo los compromisos incumplidos sería la dificultad de la comunidad, sino también las alteraciones ambientales, según lo manifiestan sus residentes. Mi finca estaba más o menos a unos 700 metros de la planta y es imposible a veces tener tranquilidad. El ruido, sobre todo por la contaminación auditiva, que colocan los motores, los últimos motores que instalaron, tiene uno doble exhausto y otro muy potente. Entonces cuando ponen a funcionar esos dos motores, el ruido es imposible, eso lo despierta uno a la madrugada y lo dejan durante 2-3 días seguidos prendidos. Entonces es imposible, el cansancio mental es tremendo, y cuando lo apagan pues ya uno se da cuenta, ya siente el descanso mental, porque el mismo ruido siempre a los mismos decibeles que no cambian, eso no lo puede uno aguantar ni 2 ni 3 horas. Bueno, se nota que hicieron una construcción para mitigar un poco el ruido, pero aún así se sigue escuchando. Sí, correcto, eso se sigue escuchando. Con las reuniones que hemos tenido, hemos expuesto esta problemática, dicen que sí, que van a atenuar el ruido sembrando, arborizando árboles, pero ¿cuánto va a durar, crece aquí un árbol para más de 5, 8, 10 años que arborizaran? Pero hasta la fecha no han sembrado el primer árbol, entonces ¿hasta cuándo vamos a tener ese problema? Además, eso también esa construcción ha afectado los nacimientos de agua que hay de la planta hacia abajo, hacia la carretera central. Aquí era un humedal. Cuando comenzaron a construir la planta, habían operarios que trabajaban las 24 horas sacando, bombeando agua. Por último, dejaron un mensaje a las entidades de control y a TGI para que cumpla con los compromisos pactados desde hace ya 10 años. Pues lo que yo veo es que las entidades, la primera entidad que cometió el error acá fue el ALDA, de dar un permiso donde era un potrero que era un nacimiento de aguas.
en un nacimiento un plan de aguas. Entonces yo no entiendo por qué el ALA da permisos a una empresa sin verificar de que eso era nacimiento de agua. Si hoy en día estamos peleando por el agua, estamos peleando por los temas de agua, que si usted tumba un árbol al pie de una quebra, a uno como campesino sí le caen a joderlo. En cambio, llega una empresa grande, les ofrecen plata y a ellos sí les dan las licencias ambientales, lo que necesiten les dan, hasta para pasar una quebrada como fuera. En cambio, uno va a hacer algo y a uno sí no le dan permiso. Entonces veo que se siente uno discriminado por parte de las empresas. De las empresas, o sea, a uno lo joden por ese lado. Entonces, lo que no estoy de acuerdo es que las entidades grandes deben de verificar primero ante dar los permisos. Yo le pido principalmente a TGI que sea más consciente con la comunidad y que sea, o sea, que nos dé más oportunidades para portarnos como vecinos, o sea, para tener una relación estrecha con ellos. Y a la administración le pido que nos acompañe y a las entidades competentes que nos acompañen en este proceso y no nos abandonen, porque nosotros, algunos de los líderes, hemos sido incluso amenazados por estar en este proceso, porque esto no es un proceso pequeño. TGI es una empresa demasiado grande, pertenece a la alcaldía de Bogotá, al Grupo Energía de Bogotá. Con ellos es que nosotros nos ha tocado estar en este proceso negociando. Entonces, yo también pido respaldo para nosotros los líderes y que la alcaldía y algunas personas estén como vigilantes de nosotros, porque nosotros prácticamente estamos, ahorita con la alcaldía estamos bien, pero hemos estado solos en el proceso. Por eso es que nos incumplen demasiado, porque la empresa no ve seriedad en cuanto a los compromisos que hace con nosotros. Para el próximo viernes proyectan una reunión especial en la que vendrán directivos a nivel nacional, el mandatario municipal, así como los líderes de la comunidad, para buscar soluciones a esta problemática y que por fin TGI le cumpla a la comunidad de la vereda Montes, sector El Roble. Ya con esta información nos despedimos en SIB Noticias, información digital al alcance de sus manos. No sin antes darle las gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión por nuestras diferentes redes sociales y a quienes nos ven por nuestros canales aliados. Estamos hablando de Paso Televisión, el municipio del Socorro, Telepoima, el municipio de Oiva, Acotebel en los municipios de Vélez y Chipatá, así como Moni TV en gran parte de la región. Landa Suri TV también vinculada con nosotros y SIB TV, el canal digital que hace parte de nuestra alianza informativa. Econoticias de Pacho Cáceres a través de Buenas Nuevas Estéreo y de Estéreo de la Ciudad Dulce de Colombia, así como JL Radio, Radio Digital, son las emisoras que hacen parte de este vínculo informativo con SIB Noticias. No se les olvide que pueden estar en contacto con nosotros a través de la línea móvil 319-411-9822 para que nos hagan llegar esas denuncias, esos hechos que se presentan en su sector y podamos evidenciarlos a través de este medio de comunicación. Si desean pautar con nosotros, también nos pueden escribir por este WhatsApp o si no, a través de las redes sociales anteriormente nombradas. Soy Ricardo Robles y esto fue SIB Noticias, información digital al alcance de sus manos.